una foto donde vemos a Andrés Salvatierra enseñando un poquito de más, lo pone en el ojo del huracán, pues no solo ha recibido críticas, sino también... No quería pasarme la raya, pero... Te cuento que muchos mensajes positivos, muchos mensajes esos que te sonrojan, ¿no? Es medio morbosillo, ¿no? Ay, la gente se ha activado en eso y me ha demostrado su cariño. Me han tirado unos buenos piropos. ¿Qué te han dicho? Me dice a qué hora sale por el pan, me dicen por ahí. Pero me dicen que no solamente han sido de mujeres, sino también de hombres, amigo. Es que en mi página somos inclusivos, hermano. Ya. Así aceptamos todo tipo de piropos de quien venga. Se no te molesta en todo caso. No, de ninguna manera, mi hermano. ¿Cuál fue el piropo más fuerte que te lanzaron al momento de mostrar las pompis? Es que no es reproducible para la televisión. Pero es fuerte. Es fuertísimo, fuertísimo, a tal punto que yo dije, ¡Bessy! Pero tú lo disfrutas, yo estoy feliz. No, es que yo me divierto. O sea, el contenido de las redes sociales siempre lo veo de una manera muy divertida. ¿Y no se molestó tu novia? No, no, no. No, si ella me tomó la foto. No moleste. De verdad, me tomó la foto. Tenemos muy buena confianza, ella comprende. Ah, o sea, ella no es para nada tóxica. No, mi hermanito. Ella tomó la foto y dijo, subamos. Y yo le dije, mi amor, está buena para subir, súbala, mi amor. Me dijo, de hecho, habían otra y la mejoramos y todo para que me vea más nalgón. Le mando un besito a todos, por favor, que no dejen de llegar esos mensajes. No importa el género, no importa de qué color, equipo, lo que sea, no importa. Usted mande su mensajito que siempre va a ser recepcionado con mucho amor, cariño. Si quiere depositar su morbo, si quiere depositar sus mejores piropos, bienvenido. Oye, dentro de estas fotos o dentro de estos mensajes, ¿hay propuestas tal vez por ahí te llegaron? Alguna propuesta, siempre hay estas propuestas indecentes, ¿no? ¿Qué pasa con los famosos que les envían, les escriben? Mi hermano, gracias a Dios estoy bien económicamente porque si no hay aceptado alguna. Pero has tenido propuestas en todo caso. Sí, hermanito, igual le mandan fotos ahí peligrosas. Gracias a Dios no las abro porque no quiero meterme en ningún problema, sí. Pero sé que están ahí. O sea, estás conquistando, rompiendo corazones, amigo. No, rompiendo corazones no, conquistando corazones.